estos dos delincuentes y tenemos comunicación con Mabel Saucedo. Gracias, Ala. Buenas tardes a la audiencia de TN23. Y es que efectivamente luego de la captura de estos individuos en Escuintla, que fueron captados en imágenes en donde ellos a punta de pistola les retiraron sus pertenencias a dos mujeres, se les dio seguimiento y en este caso se dio con su captura. Para tener mayores detalles tenemos conectado con nosotros al oficial de Policía Nacional Civil, al vocero Edwin Monroy. Oficial, bienvenido a TN23 para que usted nos pueda ofrecer mayores detalles con relación a cómo es que se logró dar con la captura de estos individuos y si estaban involucrados en otros hechos. Gracias, Mabel. Muy buenas tardes, licenciado Alan, en el estudio, amigos televidentes. Efectivamente, algo importante acá que cabe resaltar que permitió la ubicación y captura de estas dos personas, presuntos motoladrones que se dedicaban a realizar sus fechorías en la zona 3 de Escuintla, en las colonias El Recreo, Madrid y Monterrey. Estas personas venían realizando asaltos en ese lugar. Sin embargo, algo importante, como repito, Mabel, licenciado Alan, es que una de las personas que fue víctima de asalto se arma de valor y denuncia a ella, se aboca ante los motoristas que realizaban el recorrido en ese sector y precisamente da características de cómo eran los individuos que la habían despojado de sus pertenencias. Se alertó vía radio a las unidades motorizadas y de cuatro ruedas, se obtuvo grabaciones de cómo era que ellos andaban, pues, con sus características y cómo andaban vestidos. Aparte de ello, pues, dónde eran los puntos que habían andado realizando estos actos delictivos. Y cabe resaltar que es en la colonia El Recreo, en la zona 3 de Escuintla, que una unidad motorizada los tiene a la vista, les da persecución, los neutraliza y los captura. Estas personas fueron identificadas como Hamilton Iván Flores Argueta, de 21 años, y Christopher René Castillo Estrada, de 25. Al momento de capturarlos, se les incauta un arma de fuego con la que ellos, pues, amenazaban a sus víctimas, a una señorita con la cual, pues, le habían estado apuntando a la cabeza. Se les incauta este revólver que tenía cuatro municiones, dos de ellas disponibles y dos que ya estaban percutadas. Es decir, ellos ya habían realizado algún tipo de disparo. En una mochila que ellos portaban, pues se incautan teléfonos, celulares, documentos personales de las víctimas, entre ellos el DPI de la denunciante y su teléfono celular. Ellos fueron llevados a la subestación sur de la Policía Nacional Civil y ahí la víctima de asalto llega y lo reconoce plenamente y ella, algo importante, ella se arma de valor y acompaña a los agentes para que al momento de tener la audiencia con el juez, ella los pudiera identificar delante del honorable juzgador. Pues estas personas de inmediato fueron capturadas y puestas a disposición del juez competente. Oficial, si pudiéramos tener también detalles de capturas similares en lo que va de este año. Efectivamente, son capturas de este tipo o similares. Han sido 19 las personas capturadas, todos son hombres, se han incautado armas de fuego y se han puesto a disposición motocicletas. Es el vehículo que ellos utilizan, según ellos, para escapar de las autoridades y movilizarse de manera inmediata. Sin embargo, ustedes pudieron darse cuenta del trabajo que realiza Policía Nacional Civil, como en el departamento de Escuintla, gracias a las características y denuncia, pues se capturan a estos malhechores, estas personas que ahora están tras las rejas y que deberán solventar su situación legal, pues a través de el organismo jurisdiccional correspondiente. Sin embargo, algo importante, la víctima denuncia y es así como nos permite movilizarnos y realizar este tipo de acciones. Para finalizar, oficial, ¿cómo pueden hacer las personas si, por ejemplo, tienen temor a denunciar o no quieren acercarse para realizar alguna situación en donde ellos fueron víctimas? En el caso de esta señorita, como repito, ella se armó de valor, llegó, acompañó a nuestros agentes y denunció. Eso es importantísimo. Pero algo que se puede hacer para resguardar la identidad de la persona, en este caso, podría ser que se aboque a una subestación policial donde indica que ella reconoce a estas personas, se le toma la denuncia y esta denuncia se adjunta a la prevención policial que servirá como sustento para el trabajo que están realizando nuestros agentes.
por supuesto, sin necesidad que la víctima vaya y se presente de manera presencial. Le agradecemos, oficial, importante para que la población lo conozca también, relacionado a que si también tiene algún método de prueba, como puede ser alguno de estos videos, también presentarlo a las autoridades para que se les dé el seguimiento y con ello se dé entonces con la captura de estos maleantes. Así que es parte de la información que tenemos. Retornamos contigo, Alan, al estudio central de TN23. Muy buenas tardes. La denuncia es vital, definitivamente, tal y como lo mencionaba el oficial Edwin Monroy, quien es portavoz de la Policía Nacional Civil. Y también vamos a hablar en este momento.